zapatos de Peppa la cerdita. ¡Rebota, rebota, rebota! Emilia Elefanta está rebotando en su saltarín. ¿Por qué saltas en el arenero, Emily? Es mi resolución de año nuevo. ¿Qué es eso? Es un desafío que tienes que mantener por todo el año. El mío es saltar. ¡Rebota, rebota! Yo también quiero una resolución de año nuevo. Peppa y sus amigos establecerán sus propias resoluciones de año nuevo. ¡Yo marcaré 1,000,000 de goles! ¡Uno! ¡Dos! ¡Yo hablaré en jeringoso! ¡Bipli, bambi, bipli, bopli, bipli, bopli! ¡Yo seré un tigre! ¡Wow! 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 Creo que mi resolutiva será saltar en charcos de barro. Primero tengo que encontrar uno. ¡Seis! ¡Uno! ¡Nueve! ¡Cuatro! Dano Perro se confunde los números y está cansado. ¡Rebota, rebota, rebota, rebota! Los rugidos de Candy Gato asustaron a Emily Elefanta y ella ha perdido su saltarín. ¿Dónde están charcos de barro? Peppa no encuentra ningún charco de barro. ¿Ves algún charco de barro, Susie? ¡No! ¡No veo! Quiero decir... ¡Charco, parco, de barro, parro! ¡Wow! Todos creen que sus resoluciones son difíciles. ¿Qué están haciendo? ¡Nuestras reservaciones de Año Nuevo! ¡2012! Yo tengo que saltar en charcos de barro, pero no encuentro ninguno. Las resoluciones de Año Nuevo no se tratan de hacer desafíos. ¿Ah, no? No, se trata de pensar en cosas buenas que harás el año siguiente, como ayudar a lavar los platos. U ordenar tu habitación. ¡Eso parece más fácil que marcar 1,000,000 de goles! ¡Habla por ti! 101, 102, 103. Hoy en la guardería, la señora Gacela tiene una sorpresa. Las calabazas no solo son para celebrar Halloween, también se usan para celebrar un día especial en Estados Unidos, llamado Día de Gracias. ¿También puedo hacer un árbol mágico en el Día de Gracias? No veo por qué no. Lo que hacen las personas en el Día de Gracias es una cornucopia. ¿Cornicorpi qué? ¡Eso suena gracioso! ¡Cornucopia! Es una canasta con forma de cuerno llena de frutas y vegetales que crecen en otoño. ¡Hoy haremos la nuestra! ¡Gracias! Las frutas y los vegetales es algo por lo que estoy agradecida. Cuenta la leyenda que las cornucopias se rellenan mágicamente. ¿Esta se volverá a llenar? Temo que no.
Los niños en la guardería crean su propia cornucopia de Día de Gracias con las cosas por las que están agradecidos. Estoy agradecido por las bellotas y las calabazas. Yo añadiré esta barra de chocolate de mi almuerzo. Me encanta el chocolate. Oh, bueno, solo un bocado. El envoltorio es la mejor parte. ¡Eso estuvo cerca! Han creado una hermosa cornucopia. Es hora de ir a casa y Pepa le muestra a mamá Cerdita y a papá Cerdito lo que aprendió hoy. Esto es una cornucopa. Es parte del Día de Gracias y nos recuerda que debemos estar agradecidos por la comida deliciosa que tenemos. ¡Qué hermoso! ¡Oh! Pero tu cornucopia me recuerda que mi estómago está hambriento. ¡Ese auto iba muy rápido! No teman, pero es muy importante parar, mirar y oír. Y siempre deben esperar la luz verde antes de cruzar. ¡La luz verde! ¿Recuerdan lo que les enseñé, niños? Parar, mirar y oír. ¡Despejado! ¡No hay autos! ¡Vamos! Es seguro para cruzar. ¡Hola, papi! ¡Hola, Pepa! ¡Y amigos de Pepa! ¡Hola, papá Cerdito! ¡Oh, luz verde! Bien, te veré luego, Pepa. Gracias por ayudarnos, oficial Panda. ¡Es mi trabajo! Pepa está ayudando al oficial Panda a que todos sigan las reglas de seguridad vial. Pedro no ha visto que la luz verde cambió a rojo. ¡Pedro! La luz roja significa no avanzar. ¡Gracias, Pepa! ¡Es mi trabajo! ¡Un momento! ¡Freddy va vestido como un ladrón! ¡Debemos atrapar al ladrón! Rojo significa no avanzar. ¡Ahí está! ¡Ahora lo tenemos! Freddy, ¿vas vestido como un ladrón porque eres un ladrón? No, solo me gustan las rayas. Oh, ¿entonces no eres un ladrón? No. Oh, bueno, puedes seguir, pero no tan rápido. Ok, adiós, Pepa. ¡Buen trabajo, oficial Pepa! Todos se acuerdan de parar, mirar y oír y de caminar solo si ven... ¡La luz verde! ¡Significa que podemos avanzar! ¡Muy buen trabajo, oficial Panda! A Pepa le gusta ayudar y a todos les gusta sentirse seguros. Pepa y su familia subirán con bebé Alexander a la rueda gigante, pero él no está contento. ¿Qué es ese olor?
Es bebé Alexander. Hay que cambiarle el pañal. Pero estamos primeros en la fila de la rueda. No. Todos cúbranse las narices. Esta rueda gigante huele horrible. Lo siento, Peppa, pero es nuestro deber cuidar a bebé Alexander. Si ayudamos ahora, jugaremos luego. Sí, bebé Alexander necesita ayuda. Así se habla. Encontremos un sitio donde cambiar pañales. ¡Oh! Así está mejor. ¡Aquí no! ¡Oh! ¡Aquí tampoco! Definitivamente aquí no. ¡Aquí! ¡Bien hecho, Peppa! Hallamos un sitio para cambiar pañales. Primero debemos quitar el pañal sucio y ponerlo en la basura. ¿Dónde está el cesto? Aquí está, papi. Ahora debemos lavarnos las manos. Poner un poco de crema. ¡Oh! Lo siento, Peppa. Ahora, por último, un pañal limpio. ¿Me dejas hacerlo, papá? Claro que sí, Peppa. Listo, mucho mejor. Fue muy divertido. Nunca había cambiado un pañal antes. Lo hiciste muy bien, Peppa. ¿Sabes qué es más divertido que cambiar un pañal? ¡La rueda gigante! ¡Cuentos de Peppa la cerdita! Peppa está divirtiéndose en la nieve con sus amigos. ¡Qué frío! Pero parece que cada juego los llena de nieve fría. Peppa, estás cubierta de nieve. Creo que es hora de entrar al calor de la casa. ¡Oh! Te convertirás en un monstruo de nieve. Los monstruos de nieve no existen, papi. ¿Podemos quedarnos 5 minutos más? ¡Sí! Oh, muy bien. 5 minutos. ¡Bien! ¡Oh, cielos! Peppa y sus amigos se divierten mucho en la nieve y no se preocupan por convertirse en monstruos de nieve. ¡Juguemos una batalla de nieve! ¡Sí! ¡No podrás alcanzarme, Peppa! ¿Qué fue ese ruido? Sonó como un... ¿Alguien ha visto mis anteojos? ¡Un monstruo de nieve! ¡Rápido! ¡A esconderse! ¡Oh, cielos! ¡Aquí hay un escondite! ¡Fiu! ¡El monstruo de nieve no podrá encontrarnos! El monstruo de nieve los encontró. ¡Peppa! ¡Soy yo! Creo que no es un monstruo de nieve.
papá cerdito! Te dije que no existían los monstruos de nieve. ¡Vamos, papi! Te daremos calor para derretir la nieve. Y busquen mis anteojos en el camino. ¡Los anteojos! ¡Bien! Gracias, Susie. Papá Cerdito está feliz de estar de nuevo en su cálido hogar. Ya no es un monstruo de nieve. Todos están disfrutando el calor y un rico chocolate caliente. Hasta los monstruos de nieve aman el chocolate. ¡Vamos! ¡Los fuegos artificiales ya van a comenzar! Hoy es noche de hoguera y Peppa está entusiasmada. ¡Con cuidado! A ella le encanta mirar hogueras. ¡Guau! ¡Hola, Peppa! ¡Llegas justo a tiempo! Los fuegos artificiales comienzan en 5... 4... 3... 2... 1... ¡Están demasiado altos! Peppa piensa que los fuegos artificiales suenan muy fuerte. ¡Su sonido es muy fuerte, abuelo! ¡Vaya cielo! ¿Por qué no nos alejamos un poco? Se oirán más bajos si estamos más lejos. ¡Iremos hacia atrás! ¡Donde los fuegos no se oigan tan fuertes! ¡Buena idea! ¡Iremos con ustedes! ¡Permiso, por favor! ¡Perdón! ¡No, permiso! ¿Así está mejor, Peppa? Sí. Gracias, Danny. ¡Bien! Ahora podremos disfrutar de las bellas formas de los fuegos. ¡Hay muchos colores! ¡Rojo y azul! ¡Y verde! ¡Ah! ¡Y amarillo! Peppa se está divirtiendo mucho con el espectáculo. Llegó el momento del gran fuego artificial. ¡Sujeten bien sus sombreros! ¿Gran? ¿Eso significa más fuerte? ¡Santos cielos! ¿Qué haremos? No podemos ir más atrás. Debemos volver a casa. Pero quiero ver los fuegos artificiales. Solo que no quiero oírlos. ¡Te entiendo! A veces, el garaje de mi abuelo también es muy ruidoso. ¡Y uso estos! ¿Auriculares? ¡Sí! Cubren las orejas y hacen que el sonido se oiga menos. ¿Quieres probar? ¡Guau! ¡Mucho mejor! ¡Gracias, Danny! ¡No hace falta gritar, Peppa! ¡No nos dejas oír los fuegos artificiales! ¡Guau! ¡Día de nieve! ¡Allí vamos! Peppa está emocionada por ir a jugar en la nieve. ¡Allí vamos! Pero Candy no se ve tan contenta. ¡Miau! ¡Oh! ¡Hace mucho frío! ¡La nieve siempre está fría! ¡Es parte de la diversión! No pensé que sería tan fría. ¿No quieres jugar adentro? ¿Con calor? ¡Oh! ¡Pero quiero jugar en la nieve! Peppa y Candy no saben qué hacer. ¡Ya sé! ¿Por qué no jugamos afuera y luego adentro? ¡Y vemos que es más divertido! ¡Sí! ¡Me parece una gran idea! Peppa y Candy hacen un muñeco de nieve. Es muy alto. ¡Eso fue
divertida. Solo le falta un gorro de lana. ¡Miau! Creo que es hora de ir adentro y calentarnos. Peppa y Candy construyeron una cueva de almohadas. Es acogedora y cálida. ¡Listo! ¡Está terminada! ¡Es perfecta! ¡Fue una gran idea! ¡Uf! ¡Hace mucho calor aquí! ¿Por qué no jugamos en la nieve para enfriarnos? Peppa y Candy pasan el día jugando muchísimos juegos. Andan en trineo. ¡Sí! Beben un rico chocolate caliente. Y hacen ángeles de nieve. Incluso corren una carrera en la casa. Y otra afuera. Pero no pueden decidir qué prefieren. ¡Ya probamos todo! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Candy! ¿Por qué tienen caras tristes? No encontramos ningún juego que sea divertido adentro y afuera. ¡Eso no es fácil! ¡Oh! ¿Qué tal si comen unos deliciosos helados de fruta? Están hechos de nieve muy fría. Son perfectos para disfrutar en un lugar cálido. ¡Gracias, señorita Liebre! ¡Wow! ¡Gracias! Peppa y Candy deciden que ese es el mejor plan. Peppa y Rebeca están construyendo un fuerte de almohadas. ¡Cuidado! ¡No te caigas encima! ¡Casi! ¡Lo tengo! Ahora debemos decorarlo adentro. Nos falta algo. ¡Algo para comer! ¡Mami! ¡Qué hermoso fuerte de almohadas! ¿Puedes traernos algo para comer, por favor? ¡Claro! Volveré enseguida. ¡No se vayan! Imaginemos que el fuerte es muy grande por dentro. ¡Guau! ¡Tómala, Peppa! Imaginemos que el suelo rebota como un trampolín. ¡Quick! ¡Mira cómo rebota! ¡Hacia allí! ¡Saltemos tras ella! ¡El suelo es verde! ¡Imaginemos que es pegajoso! ¡La pelota no está aquí! ¿Estará por allá? ¡Esta habitación es azul! ¡Imaginemos que hace frío! Oh. ¡Allí está la pelota! ¡Bravo! ¡Salgamos de aquí! ¿Dónde está la salida? Peppa, ¿dónde estás? Estamos perdidas dentro del fuerte. Entraré a buscarlas. No, mami. El fuerte no es para grandes. ¡Oh! ¡Puedo entrar en todos lados! Mamá Cerdita está atrapada. ¡Mami! ¡Así romperás el fuerte! ¡Lo siento! ¡Fiu! Imaginar todo eso me dio mucha más hambre. ¡Qué bueno que les traje comida!
pero ahora debemos encontrarla aquí abajo. Ups. Peppa y sus amigos se reúnen para ver el partido final de la Copa de Fútbol. ¡Santo cielo! ¡La torta está destruida! ¡Oh, no! ¡La torta de trofeo! Lo siento mucho, mamá cerdita. Está bien. Tendremos que hacer una nueva. Solo tenemos 10 minutos antes de que comience el partido. ¡Manos a la obra! ¡Al supermercado! ¡Muy bien! ¿Quién quiere jugar al fútbol? ¡Sí! No tenemos mucho tiempo, así que nos dividiremos las tareas. Peppa, tú y yo iremos a buscar el bizcocho. ¡Bien! Abuela Cerdita, tú y Mandy Ratona buscarán el glaseado. Papá Cerdito, tú y George están a cargo de las grajeas. ¡Grajeas! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Busca la esquina superior! Allí, en la esquina superior. ¡Mételo en la red! ¡Bien hecho! ¡Ponlo en la canasta! ¡Puedo atrapar 3 pelotas a la vez! ¡Ja! ¡Oh! Necesitaremos 3 bizcochos, Peppa. ¡Wow! ¡Fío! ¡Bien hecho, equipo! Tenemos todos los ingredientes. Volvamos a casa y preparemos el pastel. Todos están muy ocupados con la nueva torta. ¿Cuántos goles marcaron? ¿Fueron 100? ¿O serían 101? ¡Hicimos una nueva torta! ¡Bien! ¡Bien! Justo a tiempo. El partido está por comenzar. ¡Bien! Peppa está jugando con sus amigos. ¡Me encanta jugar, Snap! ¡Siempre gano! A mí no me gusta el Snap. A Peppa le gustaría ganar. ¡Snap! ¡Ya sé! Juguemos serpientes y escaleras mejor. ¡Woohoo! ¡Serpientes y escaleras! Pero yo iba ganando. 1, 2, 3 y 4. ¡Voy a ganar! 2 lugares. Me toca subir la escalera. Estoy justo al lado de la meta. Ahora es tu turno, Rebeca. ¡Cielos! Rebeca no ganará si baja la serpiente. ¡Ya sé! ¡Hagamos una carrera de canicas! ¡Me encantan las canicas! ¡Canicas! ¡Pero estaba por ganar! ¡2! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi canica rosa va ganando! ¡Juguemos a llenar al loro! ¡Me encanta ese juego! ¡Pero mi canica va ganando! ¡Va a colapsar! ¡No puedo ver! ¡Ya sé! ¡Juguemos a Snap otra vez! ¡Serpientes y escaleras!
A Peppa y sus amigos les gusta cambiar de juego. De hecho, les gusta tanto que se olvidaron quién va ganando. Hora de jugar a algo llamado ordenar. ¡Cuentos de Peppa la cerdita! ¡Se siente muy blando! Peppa y sus amigos tienen muchos juegos para hoy. Parece gelatina. Correcto. Ajá. Parece una... ¿banana? Es correcto. También sabe a banana. Es tu turno, Pedro. Pero no quiero tocar algo esponjoso. No pasa nada. Lo nuestro estaba delicioso. ¡Oh! Es frío y de metal. ¿Es una llave? ¡Sí! Muy bien, Pedro. ¡Sí! Es una de las llaves de la caja misteriosa. Deben encontrar dos o más para desbloquear el premio. ¿Cómo las encontraremos, señora Gacela? Con los otros juegos, claro. Estas son piñatas. Encontrarán sorpresas geniales adentro. ¿Y cómo lo haremos? Deben romperlas con estos bates blandos. ¡Bien! ¡Está llena de nieve! ¡Esta también! Solo les queda una. ¡Me encanta este juego! ¡A mí también! ¡A mí ¡Oh! ¡Oh! Pensé que había ganado. Esta canción es muy larga. ¡Se detuvo! ¡Bien! Ahora Peppa y sus amigos tienen las tres llaves. Es hora de abrir el cofre. ¡Galletas de Navidad! ¡Yum! ¿Lo hiciste, Peppa? Lo hicieron todos juntos, Pedro. Peppa y su familia celebran Año Nuevo en su casa y los invitados están llegando. Hola, Peppa. ¿Te quedarás despierta hasta la medianoche? Yo dormiré una siesta. Así veo los fuegos artificiales. Creo que George también necesita dormir. ¿Quieres dormir, Peppa? No,
mami. Ya somos grandes como para quedarnos hasta la medianoche. Vamos a jugar a mi habitación. ¿Qué fue ese sonido? ¡Despierta, Peppa! ¡Te dormiste! No, me dormí. Soy grande. No necesito una siesta. ¿Cómo nos mantendremos despiertos? ¡Juguemos a hacernos reír! ¡Así estaremos muy despiertos! ¡Intentémoslo! ¡Ya sé que nos mantendrá despiertos! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Yo cuento! ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Te encontré! ¡Ouch! ¿Huh? ¡Te encontré! ¡No estaba dormida! ¿Ah? ¡Aquí estás, Peppa! ¿Qué? No estaba dormida. Peppa y sus amigos piensan otra forma de mantenerse despiertos. ¡Busquemos algo para comer! ¡Qué delicioso! ¡Ahora estoy repleta! Ya no tengo... sueño. Emily, despierta. ¡Despierta! Ya casi es medianoche. Casi nos quedamos dormidos. Debías dormir una siesta como nosotros. Es hora de los fuegos artificiales. ¡Fuegos! ¡Cinco! A Peppa le encanta quedarse despierta en Año Nuevo. ¡Dos! ¡Feliz Año Nuevo! A todos les encanta quedarse despiertos en Año Nuevo. Peppa y Emilia Elefanta están divirtiéndose en la playa. Les encanta el agua. Peppa. ¡Tarán! Este tubo va en tu boca para poder respirar bajo el agua. ¿Como la trompa de Emilia? Como la trompa de Emilia. ¿Por qué tu voz suena así, Peppa? Es por el snorkel. Con esto puedo respirar bajo el agua como tú. ¡Mira! ¡Espera, Peppa! Oh, Peppa, debes tener cuidado. El snorkel no funcionó y el agua sabe horrible. Porque el agua es salada, Peppa. Debes cerrar bien tus labios alrededor del snorkel. Así podrás respirar por la boca sin que el agua entre. Debes tomar largas respiraciones. Así.
Peppa practica tomar largas respiraciones. ¿Quieres intentar otra vez? Bueno. ¡Lo logré! ¡Vi muchos peces de colores! ¡Sí! ¡Bien hecho! Gracias por ayudarla, Emilia. Y para sacarse el gusto del agua salada, George y yo les trajimos unos... ¡helados! ¡Sí! ¡Cuentos de Peppa, la cerdita! En vísperas de Navidad, papá cerdito está cargando el árbol para decorarlo en casa. Peppa lo ayuda. ¡Qué alivio! ¿Peppa? ¡Oh! ¡Tenemos decoración nueva! ¡Pájaro! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a casa! ¡Bien! Todos están ansiosos por decorar el árbol. ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Hey! ¿Por qué nos detuvimos, papi? No sé si entraremos en el túnel con este árbol. Intenta ir más despacio. ¡Nieve! ¡Oh, no! ¡El árbol se está desarmando! Tendremos que tomar el camino largo. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¿Por qué el auto rebota tanto? ¡Uy! Los árboles del camino están chocándose con nuestro árbol. ¡Oh, no! Tal vez este camino sin árboles sea mejor. Este camino no tiene árboles y el viento está volando el árbol de Navidad. ¡Cielos! Los pinos deben haber caído por el camino. ¡Tenemos que tener un árbol de Navidad! ¡Pájaro! George le dio a Peppa una idea. Aún podemos decorar el árbol y divertirnos en Navidad. ¡Qué gran idea, Peppa! Peppa y su familia se ponen a decorar su nuevo y especial árbol de Navidad. A este pájaro también le gustó el árbol de Navidad. ¡Pájaro! ¡Perfecto, Peppa! Los pájaros también celebrarán Navidad. A los pájaros les encanta su nuevo árbol. A todos les encantan los árboles de Navidad. ¡Ho, ho, ho! Pedro Pony, Candy Gato, Mandy Ratona, José Jirafa y Dani Perro juegan al fútbol. ¡Mira, mami! ¡Mis amigos están jugando al fútbol! ¡Hola, Peppa! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Sí, claro! ¡Quien marque el mejor gol, gana el trofeo! A Peppa le encantan los trofeos brillantes. ¿Quieres unirte a nuestro equipo, Peppa? No, gracias. Jugaré sola. No deberías jugar sola, Peppa. Pero así tendré el trofeo para mí sola. Peppa jugará sola. Contra todos los demás. ¡Ay, no! ¡Bien hecho, Peppa!
otra vez. Tal vez tenga que patear más fuerte. Casi. Tu turno, Peppa. Tal vez deba usar el otro pie. Debes marcar con la pelota, no con tu zapato. Es muy difícil. ¿Por qué no pruebas en el arco? Buena idea, mami. Seré una arquera. ¡Genial! No. Mami, ¿por qué ellos pueden marcar un gol y yo no? Peppa, el fútbol se trata de trabajo en equipo. No puedes jugar como un equipo si no tienes uno para empezar. ¿Puedo unirme a su equipo? ¡Claro que sí! ¡Tenemos otra camiseta justo para ti! ¡Hurra! ¿Y ahora quién jugará en el arco? ¡Ahora tendrán que intentar ganarme a mí! ¡Sí! Para ti, todos marcamos el gol juntos, Peppa. ¡Como equipo! ¡Así es! ¡Todos ganan el trofeo! ¡Hurra! Peppa y su familia vuelan en un avión. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Me encanta volar en avión! Pero no todos disfrutan de volar en avión. ¡Hola, señora Gacela! A George y a mí nos encanta volar. ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión. Estoy asustada. Ya sé qué hacer. Señorita Liebre, puede hacer que el avión vuele muy, muy alto. No veo por qué no. Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gacela. ¡Mire! ¡Estamos cerca del espacio! ¡Es muy alto! ¡Muy alto! ¿Podemos volar más bajo, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Es muy bajo! ¡Muy bajo! ¡Demos una vuelta en el aire! Creo que eso tampoco funcionó, George. ¡Mire, señora Gacela! ¡Esa nube tiene forma de pájaro! ¿La ve? ¡Sí, la veo! Y esa parece una hermosa isla para relajarse. ¡Dinosaurio! ¡No me gusta! Cerraré mis ojos hasta que esto se acabe. ¡Santos cielos! ¿Hola? ¿Quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! Sí, por favor. ¿Le gustaría pintar con nosotros, señora Gacela? Sí, supongo que eso me distraerá. Peppa, George y la señora Gacela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! ¡Las líneas! ¡Los detalles! ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Wii!
¿Ya? Me estaba divirtiendo. Y ya no tenía nada de miedo. ¡Se lo dije! ¡Volar es muy divertido! Gracias por ayudarme, Peppa y George. No puedo esperar a volar a casa. La mano va contra las reglas. ¿Por qué toca el silbato, señorita Liebre? ¿Y qué son esas cartas? Soy la referee. Toco el silbato para llamar su atención. Si alguien comete un error, saco la tarjeta amarilla. Si alguien se comporta mal, saco la roja. ¿Puedo ser la referee? ¡Claro! Ahora Peppa es la referee. ¿Qué pasa, Peppa? Pateaste la pelota muy fuerte y Mandy no llegó. Pero eso no va en contra de las reglas. Ahora soy el referee, papi. Se hará lo que yo diga. Santos cielos. A Peppa le encanta ser referee y también tocar el silbato. ¡Tienes las cintas desamarradas! ¡No estás sonriendo! ¡Casi pateas esa hermosa flor! Peppa encuentra muchos motivos para tocar el silbato. ¡Vas muy rápido! ¡No te balancees tan alto! ¡Tu helado está muy derretido! ¡Cuidado! ¿Podemos jugar ahora? ¡Quiero patear! Papá Cerdito y Señorita Liebre no están siguiendo las reglas. ¡Este pato es muy dulce! ¡Referee Peppa! Peppa se está divirtiendo tanto que se ha olvidado del partido de fútbol. ¡Ups! ¡Ajá! Papi, así no se juega al fútbol. Te estás comportando mal. Tendré que sacarte una tarjeta roja. Lo siento, Peppa. Supongo que nos dejamos llevar. Está bien, papi. Creo que es tu turno de ser referee. ¡Mentos de Peppa, la cerdita! ¡Flash! ¡Flash! ¡Dinosaurio! Hoy, Peppa y George ayudan a cocinar la comida de Navidad. Les darán a los vegetales un baño. ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Sí! ¡Traigámosles juguetes! ¡Aquí tienen vegetales! No me refería a esto cuando dije laven los vegetales. Las papas ya están preparadas. ¿Por qué tú y George no hacen puré? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tatas! Con las manos, no. Con esto. Está bien, papi. ¿Qué sigue ahora, mamá cerdita? ¡Listo! ¡Qué rápido! Hicieron un iglú con las papas. ¡Qué bien! ¿Me pueden ayudar a decorar el pastel? ¡Sí, claro! Con un poco de glaseado verde y con unas manchitas con glaseado blanco, ¡parece un muérdago! ¡Muérdago! ¡Sí! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Aquí tienes, Peppa. Tú haces las hojas y George hace las... ¿Así? No exactamente, pero es más divertido que un muérdago. Parece un muñeco de nieve.
La abuela y el abuelo están aquí para la Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Oh, Dios! La comida de Navidad de Peppa y George se ve distinta a lo que esperaba la abuela cerdita. Peppa y George ayudaron a preparar la comida de Navidad. No solemos hacerlo así. ¡No! Pero es mucho más divertido. Peppa y su familia disfrutan de una hermosa cena de Navidad. Está llena de risas. Y algunas tradiciones nuevas. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Hoy es día de deportes en la guardería de Peppa. Hay un equipo rosa y otro azul. El ganador se llevará medallas doradas. ¡Voy a ganar! ¡Ups! A Rebeca Liebre la carrera de bolsa no le resulta fácil. Emilia Elefanta del equipo rosa ganó esta carrera. ¡Bien! ¡Sí! ¡Eres muy rápida! ¡Squeak! ¡Perdí! Lo hiciste muy bien. ¡Aún podemos ganar! Es hora de la carrera de la cuchara y el huevo. ¡Más rápido, Peppa! ¡Squeak! ¡Rápido! A Peppa no le resulta fácil correr sin que se caiga el huevo. ¡Más lento, Peppa! ¡No tires el huevo! ¿Está bien? ¡Más lento, Dani! ¿Ah? ¡Pero no tan lento! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Lento! ¡Más rápido! ¡Squeak! Los equipos están empatados. Ahora arrojarán el anillo. El equipo que emboque más anillos en el palo ganará este día. Un punto para cada equipo. Otro punto para cada equipo. ¡Hay empate! Rebeca y Freddy, es su turno. ¡Perderemos! No te preocupes por ganar. ¡Da lo mejor de ti! Y diviértete mucho. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Perdimos! ¡Squeak! Pero fue muy divertido. ¡Es verdad, Peppa! ¡Muy bien, equipo rosa! ¡Se llevan las medallas doradas! Y el equipo azul lo hizo muy bien, así que se llevan las plateadas. ¡Sí! Los equipos rosa y azul aman el día de deportes. ¡A todos les gusta! Alexander y su familia pasarán Navidad en casa de Peppa. Pero bebé Alexander no está muy contento. ¿Por qué llora, bebé Alexander?
Navidad es divertida. Es la primera Navidad de bebé Alexander. No sabe lo divertida que puede ser. Entonces será súper especial. Le mostraré todas mis actividades navideñas favoritas. Me encanta la cena de Navidad. Tiene zanahorias, papas, brotes. ¡No! ¡Debes comerlo! ¡No tirarlo! ¡Probemos con otra cosa! Envolver los regalos es muy divertido. ¡Hasta puedes ponerles un lazo! ¡No! ¡Debemos envolverlos para que otras personas puedan abrirlos! A bebé Alexander le divierte mucho más abrir regalos que envolverlos. No, se divirtió contigo todo el día. Pero yo quería que sea súper especial. Pasar la Navidad con su prima es súper especial, Peppa. Pero hace todo al revés. Alexander es solo un bebé. Tal vez deberías buscar algo que sea fácil para él. ¿Navidad para bebés? ¡Ah! ¡Tengo una idea! Bebé Alexander se entretiene pasando los regalos de Navidad. Gracias, Alexander. Esta es para mami. Y le encantan las artesanías navideñas. Bien hecho, Alexander. Y la Navidad, música. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Bien! Sobre todo, disfrutar de pasar la Navidad con Peppa. Ahora siempre recordaremos la primera Navidad de Alexander. Y George visitan la casa de los abuelos. ¡Abuela! ¡Abuela! Hola, mis pequeños. Antes de que entren a la casa, deben quitarse sus botas sucias. Sí, abuela. Peppa, George, miren lo que hice. Unas pequeñas cortinas. ¿Y para qué quieres esas cortinas, abuela? Es una sorpresa. ¿Quieren ver lo que el abuelo hizo para ustedes en el jardín? ¡Claro que sí! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Hola, Peppa, George! Miren lo que hice para ustedes. Una casa en el árbol. ¿Una casa en el árbol? ¿Para George y para mí? Y las cortinas son para su casa. A Peppa y a George les gusta su casa en el árbol. Muchas gracias, abuela. Muchas gracias, abuelo. ¿A quién le gustaría entrar primero? ¡Yo, yo! Pues adelante, entonces. Antes de que entre a mi casa del árbol, debo quitarme las botas sucias. Estoy en mi casa del árbol. Estoy en mi casa del árbol. George, ¿quieres entrar a la casa en el árbol también? Sí, ¿quién es? Un cerdito llamado George. ¿Le gustaría tener una visita? ¿Puede entrar? Si se quita sus botas sucias. George, quítate las botas sucias para que puedas visitar a Peppa en la casa del árbol. ¿Quién es? ¿George? ¿George?
¿Sí? ¿Quién es? Es mamá. ¿Tienen habitación para visitas? Tienes que decir las palabras secretas. Y así entrarás a la casa. Ya veo. ¿Y cuáles son las palabras secretas? Te las tengo que decir solo a ti. Las palabras secretas son estómago grande de papá. Entiendo. Di las palabras secretas. Estómago grande de papá. ¡Correcto! El estómago grande de papá. Creo que esas son unas palabras secretas, bobas. Mamá, antes de que entres a la casa, debes quitarte tus botas. Claro. También puedes entrar, papá. Di las palabras secretas, papá. ¿Puedo tener unas diferentes, por favor? No. No. Ay, está bien. Estómago grande de papá. Muy bien. Ya puedes entrar, papá. Quítate las botas. ¡No creo poder pasar! Es porque tu estómago está muy grande. Ya sé. Papá puede entrar por el techo. Peppa, George, mamá y papá están en la casa en el árbol. Me gusta nuestra casa en el árbol. Nunca quiero salirme de ella. Qué bueno, Peppa, pero ¿estás segura de que no quieres visitarme en mi casa? No, gracias, abuela. Bueno, en ese caso, el abuelo y yo vamos a comer galletas los dos solos. ¡Galletas! ¡Abuela! Aquí están mis galletas. Pero si quieren entrar, tienen que decir las palabras secretas. ¡Es fácil! ¡Estómago grande de papá! ¡Muy bien! Bueno, todavía pienso que son unas palabras secretas, bobas. Peppa y George tienen una fiesta de disfraces divertidos. Todos sus amigos están invitados. Peppa está disfrazada de princesa de cuento. Y George está disfrazado de un dinosaurio. ¡Dinosaurio! Aquí están los amigos de Peppa. Candy Gata, Susy Oveja, Dani Perro, Rebeca Liebre y Pedro Pony. Susy está disfrazada de enfermera. Hola, Susy. Hola, ¿cómo está? Estoy feliz de que la enfermera llegó. ¿Vienes del hospital? No soy una enfermera de verdad. Solo es un juego. Muy bien. Vaya, vaya. ¿A quién tenemos aquí? Soy un pirata. ¡Que me parto un rayo! Miau. Soy una bruja y te convierto en rana. Nay. ¡Soy un payaso! ¡Es divertido! ¿Qué eres tú, Rebeca Liebre? ¡Una zanahoria! ¡Fantástico! Vengan, hay una princesa de cuento y un dinosaurio esperando verlos. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Soy la princesa Peppa. Y debes inclinarte cuando me hables. ¡Hola, majestad! Soy la enfermera Susy. Abra la boca y diga, Nay. Soy un payaso. Haz algo divertido. Rebeca, ¿por qué estás vestida como zanahoria? Me gustan las zanahorias. ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio que asusta! Peppa se admira a ella misma en el espejo. Espejito, espejito de la pared. ¿Quién es la más linda de todas? ¡Tú lo eres, Peppa! ¡Miau! ¡Hola, Peppa! ¡Hola! Soy la princesa del cuento. ¡Soy una bruja! ¡Miau! ¡Y tengo mi varita mágica! ¡Tengo una varita mágica también! ¡Y te convierto en rana! ¡No! ¡Yo te convertiré en rana! ¡Dinosaurio! ¡Cielos! ¡George se asusta con su propio reflejo! ¡George, no te asustes! ¡Eres tú en el espejo!
Niños, es hora de decidir quién tiene puesto el mejor disfraz. Necesitamos un juez. ¡Yo! 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 Como la fiesta es de Peppa, ella puede ser la juez. ¡Soy la juez! ¡Soy la juez! Papi, ¿qué es una juez? El juez decide cuál es el mejor disfraz. ¡Qué bien! Peppa va a elegir quién tiene el mejor disfraz. ¿Susy? ¿Puedo ver tu disfraz, por favor? Soy la enfermera Susy y cuido a los enfermos. Muy bien, enfermera Susy. Y ahora, Dani. Soy un pirata. ¡Tierra a la vista! Ahora, Candy. Miau. Soy una bruja y te puedo convertir en rana. Yo soy una princesa de cuentos y también te convierto en rana. Niñas, niñas. Lo siento, mami. ¿Quién sigue? ¡Soy un payaso! ¡Es divertido! ¿Rebeca? Soy una zanahoria. ¡Hermoso! Y mi hermanito George es un dinosaurio feroz. ¡Todos los disfraces son buenos! ¡Sí! Ahora di quién es el ganador. ¡Ah, sí! El ganador es... ¡yo! Oh. Peppa, no puedes elegirte a ti misma. Eres la juez. Oh, ¿no puedo? Tienes que elegir otro ganador. De acuerdo. La zanahoria gana. ¡Sí! Gracias. A Peppa le gustan los disfraces. A todos les gustan los disfraces. E ir al museo. Papi, dime qué es un museo. Es un lugar lleno de cosas interesantes que son muy viejas. ¿Más viejas que tú? Sí, más viejas que yo. ¿De verdad son viejas? Hay una sala con cosas que pertenecieron a los reyes y reinas de hace mucho tiempo. Quiero ver la sala del rey y la reina. Y hay otra sala con un dinosaurio verdadero. ¡Wow! ¡Dinosaurio! Hola, señora cerdita. Hola, señora coneja. ¿Cuántas entradas desea? Dos adultos y dos niños. ¡Dinosaurio! Y un dinosaurio. Peppa quiere ver las cosas que pertenecieron a los reyes y reinas de hace mucho tiempo. ¡Wow! ¿Dinosaurio? Pero George quiere ver un dinosaurio de verdad. No te preocupes, George. Veremos al dinosaurio después. Peppa, estas son las cosas que los reyes y reinas tuvieron hace mucho tiempo. Esta es la silla especial que tenía la reina. Se llama trono. Es muy hermoso. Este es el vestido de la reina. Es tan bonito. Mira, Peppa, esta es la corona de oro de la reina. ¡Guau! ¡Qué cosas tan bonitas! Mami, ¿en dónde está la televisión de la reina? En ese entonces no tenían televisión. ¿No había televisión? Pero tenían computadoras. Ah, no, no tenían computadoras tampoco. ¿Qué hacían en todo el día? Mami, si hubiera sido reina, hubiera comido todo el pastel que quisiera. Peppa se imagina ser una reina. ¡Mmm, delicioso! ¿Hay algo más que quiera la reina Peppa? Sí, más pastel, por favor. Con gusto. ¡Vengan todos! ¡Ya voy, papi! Papi, soy la reina Peppa. Y debes inclinarte cuando me hables. ¡Oh! En verdad lo siento, Alteza. ¿Y qué es lo que quieres? Soy tu papá. Eso debe ser interesante. Sí, muy interesante. ¿Y qué sala es esta? Esta es la sala del dinosaurio. ¿Del dinosaurio? ¡George! ¡Esta es la sala del dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¿Y en dónde está el dinosaurio? Está en alguna parte de la sala. No puedo verlo. Debe ser muy pequeño.
En realidad, Peppa, él es muy grande. ¡Guau! Estos son los huesos de un dinosaurio auténtico. ¡Dinosaurio! George imagina ser un gran dinosaurio. ¡Ah! ¡Es un dinosaurio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! La sala del dinosaurio es la favorita de George. Mi sala favorita es la sala del rey y la reina. Y parece que papá ya está en su sala favorita. ¿Qué sala es esa, mami? La sala con los pasteles. La sala favorita de papá es la cafetería del museo. ¿Qué esperan? ¡Devoren! ¡Oh, sí! Esta sala es muy bonita. Yando, es un día muy caluroso. ¡Qué día tan asoleado! Peppa y George tienen sus botas puestas. Van a saltar en los charcos de lodo. ¡Me encantan los charcos de lodo! Oh. ¡Ay, no! Hace mucho calor y los charcos se secaron. ¡Mami, papi! Los charcos de lodo están secos y no podemos saltar así. No importa, Peppa. Está tan asoleado que puedes jugar en el chapoteadero. ¡Sí! ¡El chapoteadero! Primero, tienes que ponerte tu traje de baño. ¡Sí, mami! Peppa y George se ponen sus trajes de baño. Mamá Cerdita tiene puesto su traje de baño. Y Papá Cerdito también lo tiene puesto. Hace mucho calor. Necesitas bloqueador. ¡Está grasoso y asqueroso! ¡Tanto escándalo por nada! Sí, todos necesitamos ponernos. ¡Oh! ¡Vamos, George! Pongamos aire en este chapoteadero. Papá Cerdito está inflando el chapoteadero. ¡Es muy fácil! Peppa toma la manguera y Mamá Cerdita abre el grifo. ¿En dónde está el agua? A Peppa y a George les fascina su chapoteadero. ¡Helados! ¡Helados! La señora coneja vendiendo helados. ¡Helados! En días muy calurosos, la señora coneja vende helados. ¡Mami, papi! ¿Podemos comer helado? ¿Sí? Oh, bueno, supongo que en un día tan caluroso pueden. ¡Hurra! ¡Me traen uno también! A todos les gustan los helados. Hola, mamá Cerdita, Peppa y George. Hola, señora coneja. Y bien, ¿qué es lo que quieren? Señora coneja, ¿me da un cono, por favor? Con mucho gusto, Peppa. Gracias. El mismo para mí y otro para papá Cerdito. Y a ti, pequeño George, ¿qué te voy a dar? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? ¡Ah, George! Siempre dices dinosaurio para todas las cosas. Bueno, pues tienes mucha suerte porque sí tengo paletas en forma de dinosaurio. ¡Dinosaurio! George, debes comer tu paleta antes de que se derrita. ¡Dinosaurio! A George le gusta tanto su paleta de dinosaurio que no se la quiere comer. Gracias, señora coneja. Disfruten el clima. George, en serio, creo que deberías comer tu paleta antes de que se derrita y se derrame en el suelo. ¡Ay, no! La paleta de George en forma de dinosaurio se derritió. Puedes compartir el helado de papá. No habrá problema. Hace tanto calor que papá Cerdito se quedó dormido. Papá Cerdito tiene calor. Vamos a mojar a papá para refrescarlo.
Buena idea, Peppa. ¿Qué pasó? Estabas muy acalorado, papá cerdito. Y así te sentiste fresco. Oh, ya vi. Gracias, Peppa. ¡Miren! ¡Hay charcos de nuevo! ¡Ven, George! ¡Vamos por las botas! Peppa y George están usando sus botas. A Peppa y a George les gusta este día caluroso. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. Visitan al tío Cerdito y a la tía Cerdita y a su prima Chloe. Espero que el tío Cerdito se duerma después del almuerzo como siempre lo hace. Papá Cerdito, no digas esas cosas de tu hermano y en especial enfrente de los niños. Pero es la verdad. El tío Cerdito come mucho en el almuerzo y luego se duerme. Y ronca muy fuerte, así. Ay, Peppa, George, olviden lo que acabo de decir del tío Cerdito. Sí, papi. Peppa y su familia ya llegaron a la casa de los tíos. Hola, tía Cerdita. Hola, tío Cerdito. Hola. Hola a todos. Hola, hermano. El tío Cerdito es hermano de papá. Chloe Cerdita es prima de Peppa y George. Hola, Chloe. Hola, Peppa. Hola, George. Quiero enseñarles algo. ¡Espérenos! Este es mi nuevo teatro de títeres. Mi papi lo hizo para mí. ¡Guau! Acabo de hacer dos títeres. Esta se llama Chloe. ¡Hola! Soy Chloe Cerdita. Y este es mi papá. ¡Tío Cerdito! Hola, Peppa. Soy el tío Cerdito. Chloe, ¿nosotros podemos hacer títeres también? Sí. Chloe pinta los ojos de los títeres. ¿Puedo hacer la boca? Está bien. Me llamo Peppa. George, ¿qué títere te gustaría hacer? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? George siempre dice dinosaurio para todas las cosas. Está bien. Haré un feroz dinosaurio de títere. Chloe le hace a George un títere de dinosaurio. Necesita dientes afilados. ¡Listo! ¡Un dinosaurio feroz! ¡Todos a almorzar! ¡Ya vamos! Después del almuerzo, haremos una obra. ¡Sí! La tía Cerdita hizo espagueti para almorzar. Este espagueti está delicioso. Es el mejor espagueti. ¿Qué pueden decir los dos hermanos? Iguales en todo. ¿Qué quieres decir? Somos muy diferentes. Peppa, George y yo vamos a hacer una obra de títeres. ¡Fantástico! Nos dicen cuando estén listos. ¡Nos vemos más tarde! ¡Ah! ¿Una obra de títeres? ¡Suena divertido! Tengo tiempo para comer más espagueti. Yo también quiero más. El espectáculo de títeres está a punto de comenzar. ¡Hola! Me llamo Chloe. Y yo soy Peppa. ¡Ah! ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio feroz! ¡Ay! ¡Eso fue muy bueno! ¡Bravo! ¡Soy el tío Cerdito! ¡Hola, tío Cerdito! ¡Hola, Peppa! ¡Ho, ho, ho! Se parece a ti, querido. Creo que hicieron mi estómago un poco más grande. ¡Ho, ho, ho! ¡Mi almuerzo me gustó! Tío Cerdito, ¿te vas a dormir y roncar como siempre lo haces? ¿Qué quieres decir? Papá dice que siempre te duermes y roncas muy fuerte. ¡Así! ¡Ho, ho! Tu papi tiene razón. ¡Yo ronco así! Papá Cerdito, no debiste decir esas cosas del tío Cerdito. No creo que Papá Cerdito o tío Cerdito te escuchen. Papá Cerdito y tío Cerdito están dormidos. ¡Por eso son hermanos! ¿Qué pasó? ¿Que todavía no empiezan los títeres?
Mamá Cerdita ve un programa de ejercicios en la televisión. Dos, tres y cuatro. Muy bien. Vamos, doblen y estiren. Me gusta ver la televisión. ¿Qué es eso, Mamá Cerdita? Es un programa para hacer ejercicios y estar en forma. Lo bueno es que no necesito hacer ejercicio. Soy delgado por naturaleza. Pues no te ves muy delgado, papá. Tu estómago es muy grande. Soy muy delgado. Te mostraré. ¿Qué debo hacer primero? Tocar tus pies así. Fácil. Papá, deja de fingir que no puedes tocar tus pies. No estoy fingiendo, Peppa. Papá Cerdito en realidad no puede tocar sus pies. ¡Santo cielo, papi! Eso no es muy bueno. Tal vez tenga que hacer un poco de ejercicio. Sí, papi. Y voy a empezar mañana. Papá Cerdito, tienes que empezar a ejercitarte hoy. No te preocupes, papi. Yo te voy a ayudar. Ah, muy bien. Peppa, estás a cargo de ponerme en forma. ¿Qué tengo que hacer primero? Primero tienes que hacer flexiones. Es fácil. Uno. Dos. Muy bien, papá. Ahora quiero que hagas 100 flexiones. ¿Dijiste 100? Sí. Vamos, niños. Ayúdenme a preparar el almuerzo. Yo también ayudo. No, papi. Todavía tienes que hacer 100 flexiones. Uno. Dos. Tres. Mamá Cerdita, Peppa y George están en la cocina preparando el almuerzo. Papá Cerdito todavía hace las flexiones. Ocho, papi va muy bien. Nueve. Diez. Sí. Once. Espero que no haga demasiadas. Doce, voy a ver. Trece. 14, 15, 16, 17. Papá Cerdito, no hagas trampa. Debes hacer flexiones. Está algo interesante en la televisión. Papá tramposo. Tal vez a papá le vaya mejor con el ejercicio en bicicleta. Ah, esto suena divertido. Puedo hacer bicicleta y ver televisión al mismo tiempo. Es imposible. Esta bicicleta es muy ruidosa. No puedo escuchar la televisión. Pero tienes que bajar de peso. ¡Ya sé! ¿Qué tal si te presto mi bicicleta? Sí, y así podrás tomar aire fresco. Papá Cerdito se va a subir a la bicicleta de Peppa. Papi, estos son los pedales, estos los frenos y esta es la campana. Sí, sí, gracias, Peppa. Ya lo sé. ¡Adiós! Es muy fácil. Ponerse en forma es un trabajo difícil. Ahora puedo hacer ejercicio sin usar los pedales. Papá Cerdito va muy rápido. Tal vez deba ir más lento. ¡Los frenos no son muy resistentes! Papá Cerdito ha estado fuera por un largo rato. ¿En dónde podrá estar papá? No te preocupes, Peppa. Papá disfruta estar afuera durante mucho tiempo. ¡Papi! ¿En dónde estabas? Bajé toda la colina, pero después tuve que empujar la bicicleta durante todo el camino. ¡Ay, pobre papá Cerdito! Bueno, al menos hice ejercicio. Sí, solo por hoy. ¿Qué significa eso? Tienes que hacer más ejercicio mañana. ¿Qué? Papi, para ponerte en forma, tienes que hacer ejercicio todos los días. ¡Oh, no! No te preocupes, papi. Yo te voy a ayudar. Sí, sé que lo harás. Peppa y George juegan en su recámara con sus juguetes. George, vamos a jugar a las muñecas y dinosaurios. ¿Qué es eso? Parece que es un monstruo horrible. ¡Dinosaurio! ¡Ah! ¡Es un dinosaurio! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, auxilio! Papá Cerdito está en la sala leyendo el periódico. Mamá Cerdita lee un libro.
¿Qué es lo que están haciendo? ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Peppa? ¿George? ¿Qué pasa? ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Ah! ¿Pero qué estará pasando? ¿Por qué hay tanto ruido? Y vean todo este desorden en el suelo. Alguien puede caerse y lastimarse. Alguien ya se cayó y se lastimó. ¡Oh, amor! ¡Pobre papá! ¡Deprisa, niños! ¡Vamos a recoger todo esto! ¡Pero, mami! ¡Estamos jugando a las muñecas y dinosaurios! Jugarán cuando esté todo recogido. ¡Pero George hizo el desorden! ¿Ah, en serio? ¿Entonces este es uno de los vestidos bonitos de George? Tal vez algo de este desorden sea mío. Muy bien. Voy a ayudar a George a limpiar y mamá cerdita ayudará a Peppa. Podemos ver quién gana. Las niñas contra los niños. Muy buena idea. Veamos quién puede limpiar primero. En sus marcas, listos, fuera. ¡Ah, estamos ganando! No, claro que no. Listo. Oh. ¿Qué es esto? ¡Teddy! ¡Te he estado buscando! Rápido, Peppa. Pon a Teddy en el cesto de juguetes. ¡Ya está! ¡Ahora estos libros! ¡Qué bonito! ¿Qué tenemos aquí? ¡Dinosaurio! ¡Exacto! ¡Es un libro de dinosaurios! ¡Es el libro animado de George! Este es un tiranosaurio Rex. ¿Tiranosaurio Rex? ¡Así es! Oh, este es un brontosaurio. ¡Brontosaurio! ¡Sí! Y este es un triceratops. ¡Triceratops! Muy bien, George. A George le fascinan los dinosaurios. Papi, George, ya dejaron de limpiar. Van a perder. Oh, sí, la competencia. Vamos, George, guarda esto en el librero. Papi, eres muy lento cuando limpias. Mamá y yo vamos a ganar. No, nosotros vamos a ganar. ¡No! ¡Nosotros ganamos! Todos ganamos. Miren qué ordenado quedó aquí. ¡Hurra! ¡Qué habitación tan ordenada! Todos lo hicimos muy bien. Mamá, ya que la habitación está limpia, ¿podemos jugar a las muñecas y dinosaurios? Sí. Pueden seguir jugando, Peppa. ¡Yupi! ¿En dónde están mis muñecas? ¿Y el señor dinosaurio? ¡Aquí están! ¡Dinosaurio! ¡Ah! ¡Es un dinosaurio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Oh! La habitación de nuevo está desordenada. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, por lo menos estuvo limpia por un rato. Peppa y George están en el patio de recreo con sus amigos. Candy Gata y Pedro Pony están en el pasamanos. ¡Nay! ¡Miau! Sucio Oveja, Dani Perro y Rebeca Liebre están en la resbaladilla. ¡Wii! ¡Sí! Peppa juega en los columpios. ¡Mami, mami! ¡Empuja, por favor! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Quiero llegar muy alto! ¡Más alto, mami! George quiere jugar en el columpio. ¡Ahora es tu turno, George! ¡Sostente fuerte! ¡Quiero empujar a George! ¡Empújalo despacio, Peppa! ¡Sí, mami! ¡Sostente fuerte, George! ¡Ay, no! Peppa empujó a George muy alto. A George no le gustan las alturas. Peppa, ¿sabes que a George le dan miedo las alturas?
Lo siento, George. Vamos a jugar en el pasamanos. Hola, Susy. Hola, Dani. Hola, Hola Peppa. ¡Uy! Lo haces todo mal. Así se debe hacer para pasar. ¡Hacia atrás! ¿Listos? ¡Aquí voy! ¡Véanme! ¡Vuelo como un pájaro! ¡Oh! ¡No puedo salir! Peppa se atoró en el neumático. No es gracioso. Bueno, sí se ve un poco gracioso. Tendremos que sacarte. Los amigos de Peppa la ayudan a salir. ¡Hurra! Gracias a todos. George, ¿quieres jugar en el pasamanos? El pasamanos es muy alto. A George no le gustan las alturas. Lo siento, George. Vamos a la resbaladilla. ¡Sí, la resbaladilla! A Peppa le gusta la resbaladilla. A todos les gusta la resbaladilla. ¡Mami, papi, véanme! Estoy arriba, lista y aquí voy. ¡Hurra! George quiere jugar en la resbaladilla. ¿Estás seguro, George? Es un poco alto. Está bien, te ayudaré en las escaleras. ¡No! Eso es muy alto para George. No te preocupes, George. Voy a bajar contigo. Papi, eres muy grande para la resbaladilla. Eso no es cierto, Peppa. No soy muy grande. Hacia atrás. ¿Listos? Y... ¡aquí voy! Oh. Papá Cerdito quedó atorado. ¡Eso no es gracioso! Te ves muy gracioso, papi. Creo que sí es un poco gracioso. ¡Tenemos que ayudarte! El estómago de papá es como un trampolín. A George le gusta saltar en el estómago de papá. Y ya no le dan miedo las alturas. Mamá Cerdita y Papá Cerdito tienen una nueva foto de Peppa y George. Pongamos esta foto tan bonita en la pared. Déjamelo a mí. Soy el experto en hacer las cosas de la casa. ¿Seguro que lo puedes hacer? ¡Claro! Solo pongo un clavo en la pared y cuelgo la foto. Muy bien. Voy a visitar a los abuelos. Nos vemos más tarde. Y por favor, no hagas desorden. ¿Desorden? ¡Adiós! ¡Adiós! Papi, ¿te podemos ayudar a colgar la foto? Pueden ver, para aprender a hacerlo bien. Primero necesito una cinta métrica y un lápiz. Ahí es donde voy a poner el clavo. No rompas la pared, papi. Ahora necesito un martillo y un clavo. Hacia atrás, niños, y observen a un papá trabajando. Papá Cerdito va a poner el clavo en la pared. ¡No rompas la pared, papi! No lo haré, Peppa. Es sencillo. ¡Oh! No tenía que pasar esto. Papá Cerdito rompió la pared. ¡Oh, papi! ¡Rompiste la pared! Solo es un golpecito. La foto lo ocultará. ¡Listo! ¿Todavía puedo ver el golpe, papi? Sí. Voy a sacar el clavo y arreglar el golpe. No hagas desorden, papi.
No lo haré, Peppa. Ya va a salir. ¡Ay, papi! ¡Ya rompiste la pared! Papi, ¿crees que mamá lo note? Sí, creo que sí lo verá. ¡Rápido, George! ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Papi, podemos verte! Papá Cerdito tiene que arreglar la pared antes de que mamá Cerdita llegue. ¿Ladrillo, por favor? Primero, papá Cerdito pone los ladrillos. ¡Listo! Después, papá Cerdito pone yeso a los ladrillos. Oh, ¡es tan fácil! Ahora, papá Cerdito pinta la pared. ¡Como nueva! ¡La pared quedó lista! ¡Hurra! Pero vean todo el desorden que han hecho. Por todos los cerdos. Es mejor que limpiemos antes de que mamá regrese. Primero, papá Cerdito ducha a Peppa y a George. Después, Peppa tira el suelo. Y papá Cerdito recoge la herramienta. ¡Mami! Mamá Cerdita llega a casa. ¡Mami! ¡Mami está aquí! ¡Rápido! Hagan como que nada pasó. ¡Hola! ¡Ah, hola! ¿Qué han estado haciendo? Nada. Sí, veo que no han hecho nada. Pensé que iban a poner la foto. Con todo el desorden, papá Cerdito olvidó poner la foto. Oh. Bueno, no soy experta, pero creo que será muy fácil. ¡Listo! Sí, se ve muy fácil. Pero cuando lo hiciste tú, papi, se veía muy difícil. Shh, Peppa, no le digas a nadie. Le van a la playa. A Peppa y a George les fascina ir a la playa. Traemos muchas cosas. Tengan cuidado de no olvidar nada cuando nos vayamos. Sombrilla, bolsa de playa, toallas, cubetas, palas y también un balón. Bueno, antes de que empiecen a jugar, necesitan un poco de bloqueador. Hace mucho calor y Peppa y George tienen que ponerse crema para el sol. Vamos a jugar con este balón. Parece que sí sirve. ¡Qué bonito balón! George, lanza el balón y yo lo atrapo. George, atrápalo. ¡Cielos! George es muy pequeño para atrapar el balón. Ya no llores, George. ¿Quieren tú y Peppa nadar un rato? Sí, por favor, papi. Les voy a poner sus inflables. Ya están. Te ves muy bien con tus inflables, George. Me toca, es mi turno. Listo. Ahora podemos jugar en el agua. ¡Hurra! ¿Está fría el agua? Está tibia y rica. ¡Ya es suficiente! ¿Tú empezaste, papá Cerdito? Tal vez ya fue mucho salpicar. ¡Sí! Papi, me gusta estar en la playa. A Peppa y a George les fascina estar en la playa. A todos les fascina la playa. Peppa, George, ¿les gustaría llenar sus cubetas con arena? Sí, ya vamos, mami. Papi, papi, ¿te podemos enterrar en la arena?
Bueno... Di que sí, papi. Ay, está bien. ¡Yupi! Peppa y George entierran a papá cerdito en la arena. ¡Hasta ahí! ¡Listo! Ahora no podrá salir. Se me está calentando la cabeza. ¿Me puedes dar mi sombrero? Bueno, si lo pides, por favor. Por favor, ¿me puedes dar mi sombrero? Sí, con gusto, papi. ¡Qué bien! Oh, creo que voy a dormir un poco. George, hagamos castillos de arena. Peppa y George hacen castillos de arena. Primero ponemos arena en las cubetas, así. Volteamos las cubetas y luego las empujamos. Después las levantamos y está listo. Un castillo de arena. ¡Y listo! Otro castillo de arena. Peppa, George, hora de ir a casa. No vayan a olvidar nada. Vamos a ver si no olvidamos algo. Toallas, bolsa de playa, sombrilla y también el balón. Eso es todo. Estoy segura de que se nos olvida algo. ¡Claro! ¡Se nos olvidaba el sombrero! ¡Papi! ¡Olvidamos a papi! ¡Oh, sí! ¡Olvidábamos a papá cerdito! ¿Qué? ¡Papi! ¡Casi te dejamos! Y George se acordó de ti. Bueno, me da gusto de que George se acordara de mí. Peppa está jugando con su casa de muñecas. George también juega. Peppa hace la fiesta del té para la familia de muñecas. Bien, George. Soy la mamá y el papá. Tú puedes ser los niños. Niños, es la hora del té. Así que lávense las manos. George pone las muñecas en la cama. Buenas noches. George, ¿por qué pones a los niños en la cama si tienen su fiesta del té? A George le agrada poner a las muñecas en la cama. Niños, bajen ahora mismo o no van a comer pastel. George no escucha. Está ocupado acostando a las muñecas en la cama. George, si quieres jugar con la casa de mis muñecas, tienes que ayudar en la fiesta del té. Ten, George. Puedes llenar la tetera con agua. Niños, bajen ahora mismo. Ya vamos, ya vamos. George va a llenar la tetera con agua. George encuentra una araña en el lavabo. George quiere que la araña sea su amiga. A George le agrada la araña. A la araña le agrada George. A Peppa le fascina jugar a las fiestas del té. ¿En dónde están los panecillos, papá? Todavía teníamos ayer. Oh, lo siento. Creo que me los comí todos. Jo, jo, jo. Papá glotón. George pone la araña en la cama. ¡Buenas noches! George, ¿qué estás haciendo? Tienes que ayudarme con la fiesta del té. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Papá! ¡Hay una araña en mi habitación! Oh, no te preocupes, Peppa. Por favor, papi, sácala. No te pongas así. Hola, George. ¿Has visto a la araña? ¡Me da miedo! ¡Por favor, sácala! No tienes por qué asustarte, Peppa. Las arañas son muy, muy pequeñas y no te pueden lastimar. Pero no te preocupes, que papá la sacará de la habitación. ¡Wow! Está un poco grande. Le diré a mamá cerdita. ¡Mamá cerdita! Hola, señora araña. Peppa siente un poco más de confianza. Le gusta estar en la casa de muñecas. Hola, niños.
Escuché que encontraron una araña. La llevaré afuera para que puedan seguir jugando. Mami, ahora se llama Señora Araña. ¡Ah! El Señor Araña está muy grande. A Peppa y a George les agrada la araña. Buenas noches. George pone a la araña en la cama. No, George. Él quiere un poco de té. No quiere estar en la cama. Dígame, ¿tiene hambre, señora araña? ¿Quiere un poco de pastel? A Peppa ya no le da miedo la araña. Mami, papi, tomen asiento. Ahora todos vamos a tomar el té con el señor araña. ¿Quién quiere té? Yo, por favor. Yo, por favor. Delicioso. A Peppa le gusta jugar a la fiesta del té. Aquí tiene, señora araña. ¿Qué dice? ¿Quiere decirle hola a mi papi? Hola, papá cerdito. Espera, Peppa. Deja que el señor araña beba su té. ¿No te asusta, o sí, papi? Oh, no, claro que no. Oh, no, no, no la acerques. A Peppa le agrada el señor araña. A todos les gusta el señor araña. Tito, van a llevar a Peppa y a George de paseo por el río. Bienvenidos a bordo, mis pequeños. Peppa, George, pónganse sus salvavidas. Cuando Peppa y George están en el bote del abuelo cerdito, deben ponerse sus salvavidas. En este bote, yo soy el capitán. A la orden, capitán. A la orden, capitán. Cuando el capitán abuelo les ordene hacer alguna cosa, lo tienen que hacer. A menos que sea algo tonto. El capitán abuelo nunca dice nada tonto. Por supuesto que no, abuelo capitán. George, iza la bandera. Peppa, toca la campana. A la orden, capitán. Abuela cerdita, toma el timón. A la orden, capitán. ¡A navegar! ¡A navegar! Tal vez deberías ir más despacio, abuelo cerdito. Buena idea, abuela cerdita. No quiero usar todo mi combustible. Abuelo, me gusta más cuando vas rápido. No te preocupes, Peppa. Lo haremos más tarde. ¡Miren! ¡Hay otro bote! Ahí está el gran perro que lleva a Danny Perro de paseo al río. ¡Gran perro! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡Abuelo cerdito! ¡Hola, Danny! ¡Hola, Peppa! El gran perro es el mejor amigo del abuelo cerdito. Estoy sorprendido de que tu bote todavía siga a flote, gran perro. Debe estar tan viejo como tú. Este viejo bote puede ir más rápido que tu oxidado bote cualquier día, abuelo cerdito. Muy bien, viejo lobo de mar. Te reto. Prepárate para perder, cerdo de agua dulce. Ustedes dos se comportan como dos niños. El gran perro me dijo cerdo de agua. Tú le dijiste lobo de mar primero, abuelo. Tú debes disculparte. Solo si él se disculpa primero. Abuelo, discúlpate con el abuelo cerdito. Es tu mejor amigo. No, él es un cerdo de agua dulce y mi bote es más veloz que el suyo. Muy bien, lobo de mar. Te reto a llegar hasta ese puente. Cuenta hasta tres. Uno, dos, tres. Empezaste muy pronto. Alcánzame si puedes, cerdo de agua dulce. Lobo de mar. ¿Eso es lo más veloz que puedes ir? ¡No me puedes alcanzar! ¡Gané! ¡Cielos! El bote del abuelo cerdito se quedó sin combustible. Muy listo, capitán abuelo. Quizá iba demasiado rápido. ¿Cómo llegaremos a casa? ¡Miren! ¡Ahí viene el gran perro! El gran perro nos puede llevar a casa. No dejaré que ese viejo nos lleve a casa. No me ofrecí a llevarte, cerdo de agua dulce. Ay, por favor, ¿se pueden comportar? Abuelo, discúlpate con el gran perro.
Lamento haberte llamado lobo de mar. Abuelo, discúlpate con el abuelo cerdito. Siento haberte dicho cerdo de agua dulce. ¡Qué bien! Gran perro, ¿serías tan amable de llevarnos a casa? ¡Con todo gusto, señora! ¡Tome esto, capitán! ¡A la orden, capitán! El gran perro y el abuelo cerdito son los mejores amigos. El gran perro lleva el bote del abuelo cerdito hasta casa. Lo más importante es que yo gané la carrera. ¡Abuelo cerdito! ¡No digas eso, abuelo cerdito! ¡Pepa, toca la campana! ¡A la orden, capitán abuelo! Peppa y George van de compras. A Peppa y a George les agrada ir de compras. A George le gusta sentarse en el carrito. Y a Peppa también. Papi, ¿me puedo sentar en el carrito? Ya estás muy grande para eso, Peppa. Pero puedes ayudar con las compras. ¡Qué bien! Tenemos 4 cosas en la lista. Tomates, espagueti, cebollas y fruta. ¡Yo busco todo! ¡Por aquí! A Peppa y a George les fascina hacer las compras. Peppa, primero necesitamos tomates. ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! Aquí están los tomates, mami. Bien hecho, Peppa. 1, 2, 3, 4. Ahora ponlos en el carrito. ¡Encontré los tomates! Muy bien, Peppa. Tomates. Ya está eso de la lista. ¿Qué más falta? ¡Espagueti! ¡Espagueti! Muy bien, George. Pero se dice espagueti. ¡Espagueti! El espagueti es la comida favorita de Peppa y George. Me pregunto dónde está el espagueti. ¡Ya lo vi! ¡Por aquí! ¡Espagueti! ¡Mira, mami! ¡Aquí está el espagueti! ¡Qué bien, Peppa! Vamos a poner el espagueti en el carrito. ¡Sí, mami! ¡Espagueti! George, se dice espagueti. ¡Pi-de-ti! ¿Qué más hay en la lista, Peppa? ¡Frituras! Las frituras no están en la lista. Tenemos muchas frituras en la casa, Peppa. Adivinen qué falta. La verdad, no me acuerdo, papá. ¿Te acuerdas, George? ¡Dinosaurio! ¿Dinosaurio? ¡George! No hay dinosaurios en el supermercado. No, George. Lo que falta de la lista son las cebollas. ¡Cebollas! ¡Ya me acordé! ¡Aquí están! ¡Qué bien! 1, 2, 3, 4. ¡Cebollas! Muy bien. Ya casi está completa la lista. Solo falta algo de la lista. ¿Una planta? ¿Eso está en la lista? Ah, no, George. La última cosa de la lista es la fruta. No importa, George. Puedes escoger la fruta. ¿Y dónde está la fruta? ¡Allá! Hay manzanas, naranjas, plátanos y un enorme melón. ¿Qué fruta nos llevamos, George? ¿Manzanas? ¿Naranjas? ¿Plátanos? ¡Un melón! Aquí es la caja, donde se pagan todas las cosas. Tomates, espagueti, cebollas, melón, pastel de chocolate. ¿Pastel de chocolate? ¿Pastel de chocolate? ¿Eso estaba en la lista? Peppa, ¿tú pusiste el pastel de chocolate en el carrito? No, mami. George, ¿tú pusiste el pastel de chocolate en el carrito? No. Yo tampoco lo puse. Entonces, ¿quién lo puso? Pensé que estaría bien como postre. Papá cerdito. Papá glotón. Lo siento, es que se ve tan delicioso. Se ve delicioso.
Oh, y fingamos que estaba en la lista. ¡Pastel de chocolate! ¡Qué delicia! ¡Ja, ja, ja!